logran observar el paisaje y la fauna marina en la isla son espectaculares y a la altura de cualquier lugar del mundo. Paseos alrededor de la isla son obligados y usted tendrá la oportunidad de observar ballenas. Y uno que otro tiburón ballena. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la isla Isabel y para no hacer mal uso de nuestro programa, pues aquí miren, nos metimos a la cocina con la señora Rosario. Señora Rosario, ¿qué es lo que nos va a preparar? Chivichanga de ostión. La masa lleva salsa huichol, sal y su agua nada más. Salsa huichol, sal y agua. Enseguida por aquí tenemos ya una salsita que ya preparó previamente, que lleva jitomate, chile, cebolla. Y se guisa con poquito aceite y orégano, ¿verdad? Sí. Ok. Y luego tenemos ostión fresco, de aquí de la boca de Camichín, que es pues ahora sí que el ostión recién sacadito. Hacer como una tortilla, le ponemos la salsita y el ostión. Ya se forma como un tamalito. Y le echamos a que se fríe en la cazuela. Bien, mientras se termina de preparar esto que es la chimichanga de ostión, estamos aquí con... Claritza Mat. Claritza, dinos un poquito el concepto que están manejando ustedes. Bueno, nosotros estamos promocionando los viajes turísticos a la isla Isabel, a la isla de Mezcaltitán y los esteros de las marismas nacionales, que son áreas naturales protegidas. ¿Un viaje a la isla Isabel en qué consiste? Consiste en un recorrido por los cultivos del ostión. Ahí se les explica a nuestros visitantes cómo es la actividad primaria, la actividad económica es primordial de la comunidad de Boca de Camichín. Le damos una breve explicación del proceso y también les damos a probar un poquito el ostión ahí. Llegamos a la isla Isabel, en ese tiempo de invierno vienen las ballenas jorobadas, entonces es un atractivo más. En ocasiones en el trayecto las encontramos, también en grupo de delfines como nos tocó en esta ocasión. Llegamos a la isla, hacemos nuestro campamento en la casona, que es el área asignada por la CONAM para los visitantes. Ya de aquí los grupos hacemos los recorridos con visita guiada por los senderos que están permitidos, señalizados por la CONAM. Y de aquí les preparamos como la chivichanga de ostión, el pescado zarandeado. Los platillos típicos de nuestra comunidad se las damos a conocer a nuestros visitantes. El nombre Guaguata, a ver, platícanos qué significa. Bueno, significa la diosa del mar en náhuatl. Esta es nuestra marca. Nosotros somos una empresa familiar denominada Productos del Mar Mata SADCB. Pero pues no es tan comercial, entonces ya buscamos nuestra marca. Y tenemos también un restaurant bar familiar en la comunidad de Boca de Camichín. Estamos ubicados en la calle Camaroneros Poniente 7. Frente a Jardín de Niños. Ahí pueden también contratar los servicios que son los viajes turísticos, ¿verdad? Sí, ahí los pueden contratar, le digo, son a los esteros,
a la isla de Mezcaltitán y para la isla Isabel. Es una experiencia que usted no puede dejar de vivir. Venga y conozca las islas Isabeles y pues qué mejor que con la familia Mata, que los va a atender de maravilla. Aquí nosotros nos aventamos unos tamalitos de camarón, ya están haciendo chimichangas, por allá están preparando la leña para hacer el pescado zarandeado. Así que usted que está en casita, no pierda esa oportunidad y venga aquí a la isla Isabel, y pues qué mejor que con la familia Mata. Nosotros vamos a continuar por aquí.